Hace muchos años, desde el año 1970, cuando empecé mi carrera artística en un programa radial en esa época que se llamaba La Horquilla de Plata Philips. La primera vez que yo llegué a Bogotá fue en el primer semestre del año 2009. Llegué acá a Bogotá fue a estudiar y a jugar básquetbol. La first time I come to Bogotá to live was 1975 because I come to study. So I studied at the Universidad de los Andes 4 years and then I stayed here because I was planning to apply for a scholarship to go to the country. 1985, la primera vez que yo vine a Bogotá, estábamos con el Coro Juvenil Integral de San Andrés Isla. Llegué acá a estudiar, a terminar el quinto y sexto bachillerato. Terminé mi bachillerato en el 63, luego entré a la Universidad de América. Ahí me gradué en el año 69 de ingeniero químico. Okay, I came to Bogotá the 12th of June 2004. To study a major in languages at La Salle University. Llegué a Bogotá por primera vez en 1965 con una excursión del colegio. Yo estudiaba en Barranquilla. Bueno, yo llegué por primera vez a Bogotá como en 1994 en un viaje que pues mi abuelo me trajo como de vacaciones para que conociera la ciudad. La primera vez que llegué a Bogotá fue en el 96, que fue un concurso. Pasé por aquí en Paipa, en ese entonces era Freebie, porque yo soy músico, en ese tiempo era trompetista. La primera vez que llegué a Bogotá fue este año, en febrero 9, fue para estudiar biología. Bueno, la primera vez que llegué a Bogotá, eso fue hace como, a ver, como en el 98, cuando vine a tocar con el entonces Grupo Batuta, una orquesta sinfónica que hay en San Andrés. En ese entonces tocaba la viola y pues había como un festival de orquestas sinfónicas infantiles. ¿Por qué Bogotá? Porque pues la sede de Bogotá para mí era como la sede. No, pues ya llevo años, llevo como 10 años, 11 años en Bogotá. Vine a hacer música. Me radiqué en el año 1998, pero en varias oportunidades vine en cuestión de visitas, a pasar épocas de vacaciones. Vine a estudiar en la Universidad Nacional de Colombia por el programa PEAMA. Me radiqué en Bogotá en 1975 cuando vine a estudiar trabajo social en la Universidad Externado de Colombia. Radiqué en Bogotá en 1996, vine a estudiar comunicación social en la Universidad Javeriana. Me vine a vivir a la ciudad en el 2006 porque empecé a estudiar mi carrera profesional. Yo me radiqué el 1 de febrero del año 2010 y vine por cuestiones de estudio. People had more learning than what we had back then at the island, you understand? So I said, no, Maura Watson, why make a professional career? So that was one of my main reasons why I stayed in Bogotá. Yo estoy radicada definitivamente como desde el año 2003. Llegué a Bogotá aproximadamente hace 12 años. Empecé a trabajar acá, me casé con una persona de aquí de la ciudad y pues teníamos nuestra vida establecida acá. Las razones por las que me quedé acá en Bogotá fue para estudiar. Prácticamente me vine con una mano adelante y otra atrás, pero con toda la ilusión de estudiar y salir graduado como abogado. Bueno, esa fotografía es la junta directiva del Club Archipiélago Unido, ya casi que podríamos decir en una segunda etapa. Sí, porque tuvo una etapa con otras directivas. Esa era la directiva en ese momento. El evento de esa foto es por la Fundación Archipiélago Unido. Esa foto es como del año 67, 1967-68, en donde por la necesidad de que los isleños que estudiamos en Bogotá queríamos tener una colonia más unida,
vincular a los que llegaban a estudiar, ayudarles en todo, en conocimientos, en la universidad, en vivienda, en todo. Fundamos ese club con el fin de unir esfuerzos. Nuestra fotografía fue tomada en el 2006. Estaba, por caso fortuito, precisamente porque conocí a alguien en la sede de Bogotá, que me dijeron, ay, conozco a una chica isleña. Y esta persona me llevó, se llama Fabio Ortiz, él me llevó a la organización, y esa organización tenía un grupo de danzas para motivar el conocimiento de lo que es la cultura isleña, raizal, que yo poco sabía, la verdad. O sea, yo he escuchado que existía el jumping polka o los bailes típicos, pero nunca los había bailado en San Andrés, o sea, que los llegué a bailar aquí en Bogotá. Esa fotografía demuestra una etapa de la juventud inicial, de esa etapa universitaria. Tenía 22 años, tenía un afro grandísimo, me sentía muy orgulloso de ese afro, y pues al fondo está la fue tomada en la calle 26 al frente de la Universidad Nacional, en el puente que ya no existe. Esta foto, digamos que fue en el 2004 con el grupo Luna Lunar. Ellos hicieron una audición, yo había acabado de salir de la universidad, de estudiar comunicación social, y me invitaron a trabajar con ellos. Hicieron una audición muy fuerte, con muchos ejercicios, muchas cosas, un entrenamiento súper fuerte, y me dijeron que si quería estar en la obra. Esa foto fue en una salida de inducción que fue para PAES y PEAMA, que son los dos programas de admisión especial en la Universidad Nacional, donde nos estaban mostrando Bogotá y nos estaban enseñando cómo eran las cosas acá, ya que nosotros no sabíamos. Pues esa fotografía representa la primera vez que iba a salir en un evento, digamos, público, porque pues el grupo Raizal sí ha hecho presentaciones, pero siempre ha sido con gente de San Andrés, con raizales. Esa fue como que la primera vez que íbamos a hacer algo grande, algo que iba a salir en televisión. Esta fotografía es una participación que tuve en el Festival Iberoamericano de Teatro con la compañía Crash Espectáculos, que es con la primera compañía que empecé a trabajar en el medio artístico. Bueno, representa la unión, el encuentro de los raizales acá en Bogotá, cuando venía la selección de San Andrés de básquetbol. Well, that photo represents for me, I think, was the happiest day in my life. Because when you finally, you have a dream, right? And when your dream come true, well, I think that is the best time or the best way you can feel. So that was the day when I get graduated as a professional, and I was there with my niece, Linette Sams Watson. That was in November 1986. En esa fotografía me acuerdo, yo estuve trabajando en el DANE en ese entonces, creo que fue en 1997, si mal no estoy, cuando el doctor Walt Peterson, lo ingresaron a la nueva Academia de la Lengua, si no me equivoco. Fue un evento espectacular porque era la primera vez que uno de nuestros paisanos, en representación de San Andrés, formaba parte de esa dignidad. Bueno, ese es el día de mi grado del colegio. Yo terminé 11 en el colegio de la Universidad Libre, y ese es el día que yo me estoy graduando. Ahí me están entregando el diploma, y la persona que aparece ahí es un directivo de la universidad. La foto que estoy presentando en esta ocasión es una foto de un diplomado que realicé en políticas públicas de juventud, representando a la organización ORFA. A ver, esa foto, ahí estamos con McLean, y el día del grado se graduó en Derecho, abogado, en la Universidad Gran Colombia. Más o menos, eso es como hace 25 años. Pues representa un gran logro de conocer a algunos congresistas, puesto que pues esta fotografía fue tomada en un evento en el Congreso de la República de Bogotá. Okay, actually, it is a religious picture in which
I am in role because of my cultural descendants. I love to be involved in Christian things. And that photo in particular was in Monserrate. It was as usual when you come to Bogotá, you want to Guatavita, Catedral de Sal de Zipaquirá, Monserrate, but we also had the opportunity to go and know Puente de Boyacá. Bueno, es una de las grandes fotografías que se me tomó dentro de los conciertos que normalmente yo hago a nivel nacional e internacional. Como ustedes pueden ver en ella, representa a Christopher cantando, pues que es la actitud que siempre he querido tomar en las fotos, que se vea qué es Christopher, la actuación, la fuerza que uno tiene interpretativa, que yo lo plasmo directamente en cada una de las fotos que me toman, y esa foto fue tomada en una de mis presentaciones. En Bogotá cabemos todos. Me encanta que hay muchas oportunidades. Me gusta la posibilidad que tengo también de explorar mi vida artística. La diversidad de gente que hay de diferentes tipos. La oportunidad que uno tiene de trabajar, de estudiar, de salir adelante. Yo got plenty please, but you can't go. I got plenty cancer. At Bogotá, I love maybe the different malls, the different things you have access to, maybe the cinemas, the different cultural activities you can find here. Pues uno llega acá precisamente buscando como mejores oportunidades, y como lo decía anteriormente, pues en San Andrés hoy en día no es tan fácil. La oportunidad, digamos, de estudiar, actualmente estoy trabajando, entonces ha sido como las dos etapas claves de mi vida. Pues yo creo que es la superación, pues a nivel profesional. Aquí se encuentran muchísimas oportunidades para estudiar, para trabajar. Yo le agradezco tanto a Bogotá porque lo que soy hoy profesionalmente es por la oportunidad que me brindó Bogotá de aceptarme, de recibirme. La experiencia que he tenido con la gente, y tanto de aquí como de afuera, ha sido una muy buena experiencia. Ya nos han reconocido y eso ha permitido que ese racismo que yo viví en los primeros años del 75, ya en este momentico no se ve. O sería como un pequeño Nueva York en Latinoamérica. Uno puede conseguir lo que se necesita. Te enseña mucho, te enseña a vivir, te enseña a conocerte a ti mismo. Bogotá es un sitio chévere también, entonces, por eso creo que todo el mundo viene a conocer, a mirar, y eso nos trae energía positiva para seguir luchando las cosas. Todos los problemas de lo típico, ¿no? De la movilidad. Y una ciudad contaminada, muy populosa, con dificultades en términos de la movilidad. Acá la gente es muy fría y, o sea, no me sentía en casa, me sentía extraña. De Bogotá nunca me ha gustado la gente que es como que medio cerrada, que piensa que San Andrés es solamente isla, playa. Es que es una ciudad muy gris. Lo que menos me gusta de Bogotá es como el ruido. Well, there are many things I don't like about the city, and one of them is the pollution. Maybe the noise and the garbage in the street. Algunas personas que son, ¿cómo decirlo?, racistas. El aspecto negativo de la ciudad es que obviamente uno está lejos de casa, lejos de la familia. Bogotá es una ciudad de todo y de nadie. And maybe the people sometimes are too cold and they reject you sometimes of being black. Esa diferencia de cultura que encontré acá. El racismo, el regionalismo. Uno se va apartando del resto de la gente, ya no tenemos esa vida como antes lo teníamos en San Andrés, que nos reuníamos por cualquier cosa, que uno se encontraba por la calle. Uno no tenía que hacer un programa. La razón principal por la cual estoy acá en Bogotá es estudiar y llevar ese conocimiento a San Andrés. El isleño con la comida siempre quiere su comida de San Andrés. Sueño, pienso, me represento
como un isleño en Bogotá? Pues es un sueño de pronto, no sé si a corto plazo, no sé si pues regrese a San Andrés. We still go back on vacation, but maybe if you go back to live, I no think so. Apenas yo termine mi carrera, pienso hacer una especialización, pero también pienso ir a trabajar a la isla. Me gustaría quedarme, o sea, cuando termine de estudiar, quedarme viviendo en San Andrés. And sometimes I miss home, sometimes I miss my mom, I miss my food, I miss my people, I miss my land, and I get like desperate and I want to go home. Todo lo que hagamos dentro de esta comunidad isleña que vive aquí en Bogotá sea para algo muy positivo para nosotros en el futuro. Coconut woman, she's calling out, and every day you can hear her shout. Coconut woman, she's calling out, and every day you can hear her shout. Get your coconut water. Coconut man is good for your data. Coconut, coco got a lot of iron. Make you feel like a lion. Coconut, take me back to my San Andrés, to the way that the coral reef, back to the where the sun's and bright and the sea changes color day and night. San Andrés Island, de luz y de mar, no te olvidaré jamás. San Andrés Island, San Andrés Island, de luz y de mar, no te olvidaré jamás. Island. San Andrés y Providencia.